queremos expresar nuestro sentir y decir con toda claridad que le exigimos desde acá, desde el norte de Chile, al gobierno del señor Piñera y a su ministro del Interior, que se desista de aplicar la ley de seguridad del Estado a los integrantes de la Asamblea Ciudadana de Magallanes y a todos aquellos que se han sumado a esta justa reivindicación de no alarse el gas. Con esta categórica declaración, el diputado Hugo Gutiérrez y el Comité Regional del Partido Comunista entregaron su apoyo a la Asamblea Ciudadana de Magallanes, que mantiene el paro en contra del incremento del precio del gas. De la misma manera, se oponen a la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, porque limita el derecho a la libertad de reunión y de circulación, entre otros atributos. Creemos que aquí lo que se está haciendo es una vulgar criminalización de la protesta social. Se está criminalizando a aquellos ciudadanos que han sabido llevar a la práctica una política muy sentida por el pueblo magallánico. Gutiérrez aseguró que luego de su visita a Magallanes, donde participó de esta Asamblea Ciudadana, pudo constatar la lucha pacífica que están realizando los habitantes de esta región, por lo que considera innecesaria la medida tomada por el ministro del Interior. Que esas personas que están luchando por una reivindicación tan justa terminen encarcelados porque el gobierno estima de que ahí hay una especie de asonada que está desestabilizando las instituciones democráticas. Eso es falso, eso es una mentira, es un engaño que está siendo incitado por el gobierno de Piñera. Una reivindicación que aseguran sería de las mismas características en la medida en que le tocara una situación parecida a la región de Tarapacá. Ellos están peleando por algo que es justo y que creo que si nosotros estuviésemos en el mismo lugar de los magallánicos, estaríamos también en las calles, en las plazas, en las avenidas, en las carreteras, impidiendo, por ejemplo, que en el caso nuestro se suba el valor al petróleo. Luego del rotundo rechazo de los magallánicos a la suba del gas en un 16%, el gobierno ofreció subirlo solo un 3%, lo cual también fue rechazado por la Asamblea Ciudadana, debido a que para ellos no representa un aumento solo del gas, sino también del resto de los servicios y con lo cual aumentaría el costo de vida en más de un 30%.